Oh, I'm not sure in my screen. Ah, uh, compartir. Ok, así que la clase está lista. Estoy pendiente de qué hora, a qué hora empezamos para cuando se une el primero. Ok. Sí, está activo. Ok. Mm. Todas las semanas se han estado uniendo un poco tarde. semana pasada. Así que espero que sea normal. Here we have the first one. Ok, so let's start. Hi, Irvin. How are you? Nice to see you again. Hi, I'm fine. Nice to see you oh, too. Sorry. Uh, let me see. I'm sorry, I didn't hear you. No te oí. Hi, nice to see you too. I'm fine. Mm, no, I cannot hear you. Let me check something. Okay. Ahora creo que sí. Okay, nice to see you. Nice to see you. Now I can hear you. Okay, perfect. We are fine. I'm sorry for yes. that. Um, a veces cuando conectamos y desconectamos los audífonos, eh, tenemos que hacerlo correctamente. Hablo para mí mismo, ¿verdad? Tengo que hacerlo correctamente porque a veces se desconfigura Zoom un poco con eso, pero no es ningún problema, lo arreglamos fácil. ¿Ok? ¿Estás emocionado por esta clase? Yes. Sí. Ok, perfect. Esta es nuestra antepenúltima clase. Y, luego, y la casa. luego, quién sabe. So, it is going to be a pleasure to be with you here and try to teach you something. Va a ser un placer estar aquí y tal vez intentar. Puedes enseñarte algo nuevo y humildemente, ¿verdad? Sí, hemos sí, okay. aprendido. Eh, sí, ese es el, el punto principal y lo que más me alegra a mí. Ok, so it is eight and four. Si want, we can start right now. Lo importante es que empecemos y mientras tanto se van uniendo los demás. Ayer no les tomé la asistencia, Ay, o sea, no les pedí que lo escribieran en chat, pero no hay ningún problema, porque solo es la clase de ayer y, y yo la tengo grabada, la tengo almacenada, tengo copia de las clases, entonces no se pierde ninguna y yo la voy a, a tomar manualmente, pues por así decirlo, la asistencia, no hay ningún problema. Okay, perfect. So we were talking about this. Where were you born? This was the topic, the title of the section five. Do you remember this from yesterday? Yes. Okay, yes, perfect. I okay, yes, you do. Perfect. Nice to hear that. Let me see. Omar is joining. Omar se nos está uniendo. Hi, Omar. How are you? Nice to see you again, Omar. Hmm. I don't know if you can hear us. No sé si nos escuchas, you O si estás teniendo algún problema. Sí, escucho. you can hear us. I do if you Um, tú no estuviste ayer. Okay. Eh, rápidamente. Bueno, no tan rápidamente porque sí vamos a retomar bastantes cosas de las que estábamos hablando ayer. Hi, Juan. Nice Hi. to see you again. Hi, Good evening. Good evening. I don't know if you can turn on your camera, you and Omar, both, please. If you can, it will be great. Camera. Camera, turn on, please. Thank you. <laughs> Okay, don't worry, don't worry. Yeah, you know. So we were talking about this, and the past form of the verb to be, that is an irregular verb. The past form could be for two ways. Puede ser de dos formas. El, el pasado del verbo to be, was and were. Okay. Was is una de las pocas palabras fonéticas in en English. What does That mean. ¿Qué significa eso? Que tal cual se lee, tal cual se va a escribir. Pero es una pequeñísima excepción. De ahí las demás palabras no son de esta forma, no son fonéticas. Se escriben de una forma y se leen de otras. Contrario al español, que es completamente fonético. So you can take advantage, advantage here. Pueden aprovechar esta situación de que was. Bueno, was. Tiene un poco tendencia a una O, pero no es 100% una O. No es was. Was. Ok. So, this topic is going to be easy for you. Also because you have, uh, I mean, we have started this yesterday. Ok, Omar. Solo haciendo una pequeña recapitulación. Eh, bueno, veíamos estas preguntas. Igual la explicación completa está en la clase de ayer de por qué en estas preguntas we don't place the did porque no ponemos el did en estas preguntas por el tema del sujeto que no está de todo claro how was the problem solved okay we made this group activity no se lo voy a pedir otra vez a Juan y a Irving porque ayer lo estuvimos haciendo, pero I don't know if you can tell me this, Omar where were you we born and when donde naciste y cuándo? So the in this way you can practice again the dates and the places. It's your turn. It's your turn, Omar. Hola. Hello, Omar. ¿Did you hear? No. ¿Oíste? Eh, no. Okay, don't worry. I was asking this for you. Estaba preguntándote esto a ti. Where were you born and when? ¿Cuándo naciste y a dónde? Okay. I don't know if you can maybe have an idea how to express this in English. ¿Cómo expresar este this statement? ¿Cómo comenzar esta oración de? Yo nací en tal parte, o yo nací en tal año. If you don't have an idea, don't worry. Let's, let me explain you quickly. Déjame explicarte rápidamente. When we are going to talk about this in English, we are going to say, I was born, maybe my case, my own case. I was born in 2004. Yo nací en 2004. And where? I was born in San Salvador. Okay. I don't know if you can do it. Hmm. Just give me a second, class. Solo me un segundo, por favor. Ok, no sé, tal vez eh, Omar está teniendo problemas, don't worry, vamos a continuar, ok, making the check, al el agua igual aquí ya empieza rain, llover, lluvia, it is starting to rain, está comenzando a llover, it is, it is starting to rain, starting, comenzando, comienza, Yes, eh, te lo puse en el chat. It is okay. starting to rain. La segunda T, eh, podrías no pronunciarla, solo starting, starting, or starting, pero no suena tan natural. It, it is starting to rain. It is, Está comenzando it is, yeah? a llover. Okay. Yes. Thank you. Of course, my pleasure. How would you say this in past, in the simple past form, Juan? ¿Cómo dirías esto en, en pasado? Eh, la oración que acabamos de decir está comenzando a llover. Si fuera estaba comenzando a llover. What would you change here? Um, I was starting, it was starting to rain. It was starting to rain. It was starting to rain. Solo it o llevaría el list, no, ¿verdad? Solo it. It was. It was. ¿Por qué? It Porque eh, precisamente es lo que tenemos ahorita en pantalla. The verb to be turns into the past form. El verbo to be se transforma en su forma pasada. And we saw it here. Lo veíamos aquí. For he, she, and it, in the present form, in the base form, it is is. Se dice. Is en pasado es was so in this statement that we did en esta oración que hicimos de la lluvia, we will change eh, cambiaríamos el is por was it was starting to rain estaba comenzando a llover ok, was... okay. para todos Uh, let me see. Also, Miguel joined us. Hi, Miguel. Nice to see you again. Okay. Para todos los que estemos ahorita en la clase, si estamos teniendo problemas con our devices, con nuestros dispositivos, maybe the internet connection, maybe about the weather or something like that, don't worry. But, but try to, to stay here in class. At least hearing. At least listening. Okay. Porque si no responden, Yo voy a entender que es por algún problema que tienen, pero solo para asegurarme, ¿ok? Pero por lo menos estemos intentando escuchar. Hi, Gabriel. Nice to see you again. It was a lot of time. Hi, teacher. I was struggling with the connection to, to come to the class. Oh, I'm sorry to hear that. I know sometimes can, can be difficult, but I hope you can stay with us at least at the end of this course. pero okay. yeah. espero, espero que, que por lo menos hasta el final del curso puedas estar con nosotros okay? ok perfect si se fijaron acabo de usar otro statement con Gabriel que era it was a lot of time eso quiere decir fue un montón de tiempo o has, y se interpreta como hace un montón de tiempo que no nos vemos it was a lot of time a lot es un montón okay. perfect so, eh, tal vez yo estaba pensando en me había programado en dar la las clases de esta semana de forma distinta pero eh, sí, he estado haciendo unos cambios con tal de que ustedes comprendan mejor, porque ese es el objetivo principal, repito. So, again, eh, I know this is a, maybe a. Tal vez esta es una diapositiva que hemos visto bastante, pero es algo sencillo, solo son dos palabras que tenemos que aprender con qué pronombres colocarlas, entonces creo que no es tan difícil. I se usa con was. O al revés. Was se usa con I. Were, con you. Con we, con they. Y was también se usa con he, she and it. Tal vez lo difícil a veces es identificar eh, cómo pasarlo del. cómo transformarlo del presente al pasado. ¿Ok? Y también con it. De hecho, I have something here. Let me show you. De hecho, tengo algo aquí. Déjenme mostrarles. It was. Vamos a ver una parte solo de. It was. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo usamos? Ok. So again. A little review. Estos son los pronombres con los que usamos. Was. Los de arriba y los de abajo son los que, que ocupamos where okay I'm going to read this and I'm going to be leaving like uh, I don't know two or three seconds for you to for let you repeat this voy a ir dejando como dos o tres segundos para que ustedes puedan repetir esto ustedes mismos okay so please repeat after me por favor repitan después de mí I was I was okay He was. He was. She was. She was. It was. It was. Okay, perfect. Then you were? You were. We were? We were. And finally, they were. And finally, that they were. They were, yes. They were, yes. Ok, Juan. Perfect. Very well. Very well. I hope you, ha you have done it. Espero que lo hayan hecho todos. Eh, repito, no quisiera ser tan repetitivo quedándome en esta diapositiva, pero sí, como ir encontrándole la lógica y la relación de los dos de las dos formas del verbo con los pronombres que se usan. con cada pronombre. Ok. OK, perfect. Decíamos: was es para los pronombres singulares. Y were para los plurales, a excepción de you, que es tanto plural como singular. Ok. Do you have any doubt at this point? ¿Tienen alguna duda? A este punto. okay i see maybe not okay perfect we were seeing we were seeing i mean we were seeing this structure the positive statement how to formulate how to use these formulas como usar estas estructuras to talk in simple past with the verb to be The negative statement, the yes or not question, the WH question. Así que vamos a ponerlos en práctica. Oh, and... Um, okay. Vamos a hablar de esto un poquito después. Vamos a ver esto. This is a conversation that I prepared. Una conversación que preparé. It is a... Uh, I don't know. I did it by my imagination. Lo hice solo con mi imaginación, don't worry. Es una conversación entre dos personas que viven en una misma casa, Sha Sasha and Joe. Y Sasha estaba buscando a Joe. So I don't know, maybe Irving and Juan, can you help me reading this, please? Um. Maybe Juan, please. Where were you all this time? I was at laundry. Laundry room. There was a lot of clothes to wash. I was looking for you everywhere. I called for you. I'm sorry. Probably the music that I was listening to was too high. I used one one to see where were you it's okay okay perfect thank you very much i really appreciate your effort verdad aprecio su esfuerzo you did it very well okay i don't know if you can say me maybe um, maybe gabriel what do you understand about this conversation qué comprendes de esta conversación qué crees de qué crees que se trata Well, I, um, I get that, uh, such, a is regret to, to, to Joel, to Joe, because, because she, um, she was, uh, asked him to where they, where he, he was, where, where he was. Where, where he, he was. was yes and where he was joel explain uh -huh. Entonces, and then joel um answered her um, that he was at the laundry room laundry room yes perfect thank you for that if you notice um si notan estamos usando Cosas que aprendimos en las lecciones pasadas. Por ejemplo, el tema de los lugares. El lugar de la casa. The laundry room. El cuarto de lavado. Estamos usando the verbs in simple past form. The regular verbs like wanted. Eh, I just wanted. Solo quería. ¿Ok? And, and also irregular verbs. In this case, the, the verb to be. I was listening to music. I was at laundry room. Where were you all this time? Utilizando las diferentes estructuras. Primero, Sasha arranca con una oración de, perdón, con una pregunta de WH word. Where, that means donde, Le pregunta por el lugar. Where were you all this time? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Then, Joe, answer. I was at laundry room. Estaba en el cuarto de lavado. There was a lot of clothes to wash. Había un montón de ropa que lavar. I was looking for you everywhere. Esto es lo que decíamos. ¿Se recuerdan que es muy común, yo les comentaba ayer, es muy común utilizar was o were y luego un verbo en ing form, en gerundio, gerund, porque es eh, yo estaba haciendo. No, las cosas a veces no solo se quedan en yo estaba o yo estuve, sino estaba haciendo algo más, aparte de existir. En este caso estaba buscándote. Sasha, and Joe, I was looking for you. Looking, o look for, por ejemplo, ustedes saben que look, solo look, es mirar, observar. Y look for es como buscar. Buscar, I'm sorry. A veces solo una pequeña palabra puede cambiar hacia los verbos. Otra cosa que no sé si recuerdan que les dije: con listen, el verbo escuchar, that Joel in the fourth place, and Joel en, el, en la cuarta oración dice: I'm sorry. Probably the music that I was listening to was too high. Lo siento, probablemente la música que estaba oyendo. Estaba muy alta. Entonces, recuerdan que eh, les dije que con listen, cuando hablamos de música, siempre le vamos a agregar un to después. Por eso es que aquí tenemos dos to juntos. Se los voy a resaltar. Y también se recuerdan que yo les dije que esto no se debía hacer, que debíamos intentar. Buscar la forma de evadir esto. Tal vez aplicar otro verbo en ing form para no tener los dos to juntos. Pero ¿por qué en este caso sí está? Parece como que me estoy contradiciendo. Es porque el to este corresponde a listen, a listening, y es como arbitrario. ¿Okay? Luego también tenemos la forma del past continuous. I was listening. Yo estaba oyendo. Yo estaba escuchando. No solo estaba. Estaba haciendo algo más. Estaba oyendo. okay I think you have comprehended this very well. Creo que han comprendido esto muy bien. ¿Don't you? No And the, the, the second two. Uh... It's, um, it's no the double O, the demasiado alto. Oh, yes, Por you're este. right. Yes, you're totally right, Gabriel. I'm sorry for that mistake. Y me alegra no, que también eh, eh, estén atentos y se den cuenta de, de esto. No lo hice a propósito, en verdad, sí me equivoqué. Entonces, eh, thank you for saying me that. Thank you for being, for paying attention. Para, Gracias por estar prestando atención a esto. Ok. Ok, perfect. Then, uh, I also wanted to talk to you with this. It was. Lo que le decía un poco a, a Juan. A veces nos cuesta con. it porque qué significa it en inglés significa eso es la traducción literal eso pero no un eso de um, como para señalar eso de allá sino un eso que es como un comodín ¿okay? un comodín para reemplazar cualquier cosa para reemplazar cuando estamos hablando de un animal no necesariamente decimos el nombre del animal, decimos it. Para reemplazar un objeto. No decimos el nombre del objeto, decimos it. Una situación, un concepto abstracto, el clima, etc. Usamos it. So, I don't know, maybe I can say it was my fault. Fue mi culpa. En español, ¿qué pasa? Solo decimos la oración y, y ya. A veces nosotros decimos quién hace la oración y a veces no. En inglés siempre tenemos que poner un ver un pronombre, quiero decir, o, o nombre. El sujeto es lo que tenemos que poner a fin de cuentas, siempre, siempre, siempre. Entonces, por ejemplo, con el verbo llover, con lo de la lluvia, Estaba lloviendo, estaba lloviendo. ¿Quién hace eso? No tiene sentido preguntarse eso, solo llueve y ya. So that's why we use it in those cases. Eso es por lo que usamos it, porque es algo a lo que no le asignamos un sujeto en concreto. Y solo lo dejamos como comodín, como decía. En plan, eso. Ah, eso. It was raining. Estaba lloviendo. Y así es como podemos hablar de ello. Okay. Hi Suleima. Nice to see you here. Good night. Good night. Hi. Okay. I don't know if you can like formulate some ideas with the statement it was. Si pueden generar algunas ideas o, o algunos conceptos parecidos en español. Algo que nosotros digamos solo fue o estaba, pero no nos refiramos a alguien en específico. It was wonderful. It was wonderful. Yes. What are you talking about? We don't know. ¿De qué estás hablando? No sabemos, pero es correcto, es gramaticalmente correcto. It was maybe some situation. Alguna situación was wonderful. Fue maravillosa. Entonces, eh, como cómo generar esa lógica. Tal vez esta parte pueda ser un poco difícil de comprender, pero generar la lógica de pasar en el español de solo decir fue o estuvo tal cosa a decir en inglés it was. okay, Miguel, you have an example? Hi. Uh... It was a pleasure. It was a pleasure. Yes. Fue un placer que usualmente conocerte. It was a pleasure to meet you. It was a pleasure to stay here with you. Con placer estar aquí contigo. Maybe. ¿Qué? Okay. It was. Eso fue. ¿Qué? Okay. O eso estuvo. Okay. Do you have any question? ¿Alguna pregunta con esto? No. Ok. Ok. Ok, Perfect. Hablábamos de esto también ayer. El was and the were versus went. Que en español usamos la misma palabra que es fui. Para fui de, de ser y fui de ir. Pero en inglés ocupamos distintas. Was and were es para ser o estar. Porque es verbo to be. Y went es para ir. Porque es el pasado del verbo go. ¿Ok? So, if I say, I don't know, maybe to Irving. If I say to you, in Spanish. Um, let me tell you. Yo fui al cine y aparte, te digo, yo fui felicitado. ¿Cómo dirías eso? Lo que me interesa es la parte de was and where, así que te voy a ayudar un poco con lo de felicitado. Sería congratulate. Okay. Lo demás creo que tú lo conoces, okay. Te repito. Yo fui al cine y yo fui felicitado. ¿Con qué palabras dirías eso en inglés, Irvin? Sorry, sorry. I, I was I was I went to the cine and I was congratulated. Yes, yes, you are totally right. Thank you for that. I was to the cinema. I was to the movie theater, or I was to the movies. I mean, I mean, I'm sorry, I'm sorry. I went, I went. You know, even I, I get confused. Incluso yo me confundo a veces. Um, I went to the movies. Fui al cine. Or I was congratulated. Fui. Fui felicitado. Okay. Es más fácil que en español porque en español usamos, repito, la misma palabra. Fui. Y la conjugación para cada pronombre. Pero en inglés no. Ocupamos distintas. Okay. Then, be born. Decíamos, be born es como un modificador. I'm sorry, solo born. Es como un modificador que se le agrega a be. So we have. Be, ser o estar. Y luego born, que habla del nacimiento. Pero siempre vamos a ocupar el be en su forma pasada. Was born or were born. Okay. I was born. You were born. Miguel was born. We were born. Okay. Porque estamos hablando de que fuimos, estuvimos en un estado de nacimiento que es un poco raro, repito, cómo lo manejan en inglés, porque en español simplemente nacemos y ya, y se acabó. Pero en inglés sí, se complica un poco más con esto, pero así lo manejan ellos. Y luego de la práctica no es tan difícil, ¿ok? ¿Okay? Estas son un poco las cosas que yo tal vez fui agregando de repente, de repente para esta clase, porque eh, noté como un poco de dudas ayer con esto. En este punto, no sé si tienen alguna pregunta extra. Ok. Ok, perfect. Para despejarnos un poco, porque acabamos de estar viendo bastante gramática, bastantes eh, expresiones usuales del inglés en Estados Unidos, etc. Entonces, si, si les parece. Podemos ver un video para hacer un little break. Hacer un little break right now, ¿okay? Questions with the past of be, Estas son más fáciles ahora para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya estuvimos viendo todo el tense, todo el tiempo verbal, with the four structures, con las cuatro estructuras. El negativo, positivo y las dos tipos de preguntas. So this is going to be easier for you. Hi everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer questions with the past of B. Additionally, you'll also learn how to express years. Let's get started by analyzing the questions that you see on this chart. Questions with the past of B. Were you born in the U.S.? Yes, I was. No, I wasn't. Was your brother born in 1984? Yes, he was. No, he wasn't. Were your parents born in Incheon? Yes, they were. No, they weren't. Where were you born? I was born in Korea. When was he born? He was born in 1985. Okay, if you can notice here at the left, we have Yes or not questions. Preguntas que, re, que se responden con sí o no. Okay. Una pregunta de sí o no. Were you born in the US? Naciste en Estados Unidos? US, you know it is the abbreviation of United States. Y la US es la abreviación de United States. Estados Unidos. Okay. So, naciste en Estados Unidos? Sí. Nací. Estados Unidos o no, no nací en Estados Unidos. Algo bueno que tiene este tipo de contestación en inglés que tal vez en español parecería como que nos estamos extendiendo. En español contestamos sí o no y punto. En inglés se suele hacer eso dependiendo del tense. Yes, I was o yes, I do o yes, I did o yes, I will o en negativo, sus formas negativas. Y parecería como que le estamos alargando esto de I was. Pero en realidad en inglés se está cortando, porque con eso estamos dando a entender como que, ok, llega, por ejemplo, Suleima y me dice, Daniel, ¿were you born in the US? Daniel, ¿naciste en los Estados Unidos? Y yo le contesto, no, I wasn't. Repito, parece como que el I wasn't está de más para nosotros, como que lo estamos alargando. Pero en realidad estamos acortando. ¿Qué estamos acortando? Decir, no, I was not born in the US. Para no decir toda vez, otra vez todo eso. Se deja indicado de esta forma y se entiende en inglés. Another example: Was your brother born in 1984? ¿Nació tu hermano en 1984? Yes, he was. He was es como uh, se entiende y una forma rápida de decir yes, he was born in 1984. Pero para no repetir otra vez eso, solo se deja como he was. Ok. Ok, perfect. Tampoco es necesario que lo hagan siempre. Eh, sí, se puede responder solo con yes or no, but only when you have. When you trust the other people Cuando tengan confianza con las otras personas Con las que están hablando okay? ok perfect And then, if you can notice At the right we have WH word questions Preguntas de WH Preguntas de información Que no se responden con un simple sí o un simple no Where were you born? El, el juego de palabras que hablábamos ayer Que where, de dónde y where te estuviste o eras se pronuncian igual. Where were? Where were you born? ¿A dónde naciste? I was born in Korea. Entonces ahí sí agrego toda la información. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que me están preguntando. En el otro estilo de preguntas es una respuesta que la quieren rápida. Entonces no es necesario repetir todo lo que me dijeron. En esta sí. As much information as I can give, the better. Mientras más información pueda dar, mejor. When was he born? ¿Cuándo nació él? He was born in 1988. Okay. What city were they born in? ¿En qué ciudad nacieron ellos? They were born in Seoul. Ellos nacieron en Seúl, en Corea. Okay. ¿Do you comprehend this? It is easy for you, right? Okay. Suleyma, alguna pregunta? No, hasta ahorita ya entendido. Okay. okay, perfect. Thank you for that. Okay, let me see. Hmm. Let's continue with this video. What city were they born in? They were born in Seoul. Years 1906. 1917. 1999. Okay. Um, let me see. No, no los está poniendo. Está hablando ahorita de los años. Se recuerdan que eh, hablábamos al inicio del curso de las fechas, pero casi no hablamos de los años, porque hablamos de fechas más que todo actuales. Entonces hablamos de los días y de los meses. Se recuerdan, pero de los años casi no. Para hablar de nacimientos, es casi obligatorio hablar de los años también. ¿En qué año se nació? ¿Okay? Les decía ayer. En inglés se puede decir el número completo en plan. Um, for instance, this 1984. So translating that, traduciendo eso, se dice 100, nine, nine, I'm sorry. 1984. Literalmente 1984. Pero es mucho más común decir 1984. 1984. Incluso en contextos algo formales, se dice así, 1984. Es súper común hacerlo de esta forma. Ustedes pueden hacerlo de las dos formas como ustedes quieran, pero es mucho más común decirlo como en dos bloques. 1984, 1985. Y luego, ¿qué pasa con los ceros? Por ejemplo, en maybe 19, 19 six. Okay. yo puedo decir nineteen six o también puedo decir 19, zero six perdón nineteen o oh, six como si en vez de tener un cero tuviera una o también lo dicen de esta forma, para denotar de que, de que es 1906 y no 196. Entonces es como un poco raro, ¿verdad? Si, si es un número, estamos hablando de números, de fechas, de años, ¿por qué no decir cero? ¿Y por qué dicen O, oh, la letra O? Así es como lo dicen ellos. Lo interpretan como una O. Es como un poco de... Estoy acá un poco más... Imagination. Eh, porque al decir oh, automáticamente un cero. No. Sí, sí. De hecho, sí. Eh, también suele pasar en, en otro tipo de datos, de documentos, o no sé, cuentas bancarias, algo, otro tipo de números, de datos, de información. Cuando se refieren al cero, suelen ocupar la letra O. Entonces, I don't know, maybe your phone number. They are giving you your phone, their phone number. Tal vez están dando su número de teléfono. Y no sé, el, su número es 7206. Así diríamos nosotros en español. Los primeros cuatro dígitos ahorita. De hecho, ya es diferente. Ya son 10 Ya son 10 Aquí son ocho. Pero bien, digamos, los primeros cuatro dígitos. Eh, nosotros diríamos 7206, por dar un ejemplo. They will say, ellos dirían, 7206. No es siempre. A veces sí lo ponen 7206. Pero es como que hacen el, el cambio de la palabra del 0 por una O. Ahora, a la, al momento de escribir. Jamás se van a encontrar una O en medio de un número de teléfono, de un número de cuenta o, o de una fecha de un año. Siempre lo van a escribir el cero. Es solo la, la hora de hablarlo. They change it for a no. 1906. Or 1906. In fact, I think it sounds great. Uh, a mí me gusta cómo suena. En, en mi anterior trabajo, pues, hablaba con bastante gringos y, y oírlos hablar así me gustaba, cuando hablaban rápido, cuando hablaban de los números y decían la O. Pero sí es algo que hay que acostumbrarse. ¿okay? Porque es algo que no usamos en español. Nosotros no mezclamos en eso, no mezclamos las letras con los números. Ok. So please be aware of that. Por favor, estemos atentos a eso. Okay. Okay. I would like to ask uh, maybe to Gabriel, how would you say this number in English? That I have placed in the chat. 1763. ¿Cómo lo dirías en inglés? Gabriel. Uh, let me see. Uh, 7063. Yes. Yes. That is the best way to do it. Esa es la mejor forma de hacerlo. Porque, por ejemplo, en español es fácil. Estamos acostumbrados al mil y luego con las centenas hacemos una combinación del número con, con ciento 200 300 400 entonces es un poco más fácil en español. En inglés hay que estarle agregando thousand y hundred a los miles y a los cientos. Entonces es una forma muy práctica separarlo como en dos bloques First 17 and then 63 literalmente 17 63 pero se entiende y es correcto okay Thank you for that, Gabriel. Okay. We are going to move to the next video. In this, we are going to see the negative contractions. Que se las un poco ayer, rápidamente. Y son muy fáciles. Solo son was not y were not, pero en la forma contractada. Hi, everyone. In this class, you learn to sound natural when expressing contractions. Let's get started by analyzing the contractions on this chart. Aren't. Weren't. Don't. Can't. Two syllables. Isn't. Wasn't. Doesn't. Didn't. They didn't eat dinner because they weren't hungry. Okay, that is the lecture. Esa ya es la lectura. Little pause before, una pequeña pausa antes. Ok. Aquí están. No están todas las contracciones, eh, todas las abreviaciones. Hay más todavía. Eh, negativas. Pero por ejemplo, están varias. Ok. Están varias. En varios tenses. En varios tiempos verbales. Aren't es del simple present. Al igual que don't. Can't. Weren't is the simple past. Al igual que wasn't and didn't. Okay. Es muy, muy sencillo eh, hacer las abreviaciones negativas en inglés. Las abreviaciones negativas es solo tener el, el verbo auxiliar, eh, ya sea do, o sea can, o sea be, to be, entre otros, de forma negada. Es decir, to be not, can not, and do not. ¿Okay? Pero esto, eh, a la hora de hablar, naturalmente, suena un poco lento. Yo he tratado de hablar, me he propuesto, voy a hablar sin abreviaciones, para hablar como bien formalmente. Y, y yo siento que estoy hablando muy lento, porque el inglés es una característica que tiene, que es de habla muy rápida. Entonces, para fomentar esto, pues se usan estas contracciones, estas abreviaciones. Be not, que para cada caso de be, por ejemplo, am es el único que no tiene. Para decir I am not, se dice literalmente, I am. Not. A ese no le vamos a cambiar am por n, un apóstrofe y t. No, es así se deja. Then, you not, eh, perdón, are not, pasa a aren't. Ok, I'm placing this in the chat. Lo estoy poniendo en el chat, porfa, si lo podemos chequear. Is not se convierte en isn't. Okay. Do not se convierte en don't. Así podríamos seguir con todos los demás. ¿Qué quiero que noten aquí? What I want to notice here. What I want you to notice here. Que al verbo auxiliar lo dejamos tal cual está. Y para hacerlo de la forma abreviada, vamos a pegarle la N, luego un apóstrofe y luego una T. Y eso sirve para todos, excepto para can, porque can ya termina en N. Entonces a ese no le vamos a agregar otra N para hacerle doble. A ese ya se la dejamos, por así decirlo. ¿Ok? Aren't. Don't, weren't, can't, isn't, doesn't, wasn't, and didn't. Otra cosa que quiero que noten, another thing I want you to notice here, the pronunciation is also the same. La pronunciación también es la misma a que si no tuvieran la, la abreviación. Claro, comienza igual y luego le agregamos el sonido NT, el sonido NT. Aren't, don't. Bueno, don't sí cambia. Porque eh, do positivo, pues se pronuncia con la u. Y en negativo se pronuncia con la o. Do and don't. Y si los hemos separado pero en negativo, no vamos a decir do not. Vamos a decir do not. Ok. Wasn't, weren't? Esos sí son iguales. Que en la forma positiva solo se le agrega el sonido NT al final. Okay. Maybe Omar. Are you ready to participate? Eh, ¿Te sientes listo para participar? ¿Todo bien ahorita con la conexión? Yes. Ok, perfect. Can you read me? the first um, square, la, las, las abreviaciones del primer cuadrado on the left, that says one syllable. los primeros cuatro me los puedes leer, por favor. oh, i'm sorry, i cannot hear you. Adrian dona don't gwen gwen can cannot. okay don't worry don't worry it's okay thank you for that and yes I know y esto es lo que les digo que por eso aprovechen a familiarizarse a llevarse bien con was porque es uno de los pocos fonéticos Luego tenemos can, que también se escribe con a, pero se pronuncia más como con e. Can. Eh, weren't, sí, podría ser otro fonético. Don't, pero tenemos esa cuestión con do y con don't. Aren't. So this, you will only dominate this when you practice it. Lo van a dominar solo cuando... Lo practiquen y practiquen y practiquen. No, don't hurry up. No se apresuren tampoco a, a querer saberlo todo ya. It's okay. Estamos aprendiendo y fue una buena pronunciación. Omar, thank you for that. Then, let me see. Juan, can you pronounce the other four, please? Podrías leer, podrías pronunciar los otros cuatro, por favor. Ayúdeme solo con el primero. Okay. Isn't. Isn't, yes, isn't. Do it, does, do, does. Como puedas, dale, dale, como puedas. Wasn't, didn't, didn't. Perfect. Pasa algo con la d, eh, con la segunda d de didn't, que al pronunciarla rápido se dice como una r suave. ¿Eh? didn't suele pasar, pero si lo decís con la 2D está correcto también. Didn't or didn't okay. wasn't, creo que es el más fácil de todos porque es el más literal, el más fonético. Esent, que era el primero con, sí. con el que te ayudaba. Hay algunos acentos ingleses en que dicen casi isn't, como si fuera con una E, pero eso no es tan común, ok. Lo, lo correcto es isn't. It isn't. It isn't mine. No es mío. ¿Ok? Y luego pasa algo con, con el segundo. Doesn't. Tiene una O y una E. Y se pronuncia con A. Doesn't. 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 Sí. A veces tiene este, estos pequeños inconvenientes el inglés. O tal vez no inconvenientes. Pero no nos resulta tan familiar porque como para nosotros, pues que pronunciamos todo tal cual lo leemos, para nosotros es lógico decir doescent. Pero esto lo ocupan como doesn't. Mm -hmm. Y lo peor es que no es como un patrón. Por ejemplo, hay otra, combina otra palabra con esta combinación. Eh, Ghost, que es la forma en tercera persona del simple present del verbo go. Es decir, para he, she, it, para todos los demás yo digo go y para he, she, it, yo digo goes. She goes, he goes. Entonces también es oe. Pero ahí sí se dice go, o. Oh, y aquí da. Entonces, ¿qué hacemos ante estas situaciones? Practicar. Al practicarlo constantemente, se vuelve más fácil para nosotros y podemos aprender, vamos asimilando en qué caso se pronuncia de esta forma y en qué caso de esta otra. Do eh, sí cambia bastante cuando lo negamos, porque tenemos, ¿verdad? La forma normal, por así decirlo, de do, de primera y segunda persona. Y su forma en tercera persona, das. Das. Says, do cambia bastante la pronunciación. Pero, don't worry about it. You can dominate it if you practice. Okay? Okay, so again, I want, I want you to repeat after me. Quiero que repitan después de mí, por favor. Okay, first, aren't aren't don't don't weren't weren't can't can't, can't. isn't isn't doesn't, 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 okay. wasn't doesn't wasn't doesn't wasn't wasn't Didn't. Didn't. Si se fijan con, con isn't y con didn't, es como si sí si le agregáramos una pequeña i al final de isn't. Didn't. Pero es muy, muy pequeña. Tanto que yo no me atrevería a como ponerla en escrito como para indicar que medio se pronuncia porque es eso: medio, medio la pronunciamos. Didn't isn't, isn't. okay. Isn't. Okay, perfect. We're going to keep practicing this. And just let me see what I what I have here. Okay. Okay, ya esto. Then next lesson. Questions with did, was, and where. Aquí vamos a ocupar eh, todo el simple past, tanto verbos regulares, verbos irregulares, las four structures. Okay, we are just going to see this little video and we are going to end with this. By the way, please let me your name, your full name in the chat, please. Write it on the chat. Su nombre completo, por favor. Mientras yo coloco este video. Okay. Okay, thank you. You are writing it. Let's start Thank you for that. Hi everyone. In this class you'll learn to ask and answer WH questions with did, was, and where. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Where did you grow up? Let's listen. And practice so chuck where did you grow up i grew up in texas i was born there too and when did you come to los angeles in 1990 i went to college here oh what was your major drama i was an actor for five years after college that's interesting so why did you become a hairstylist because i needed the money and i love it look what do you think well uh Now let's analyze how to form questions with did was and where. Where did you grow up? I grew up in Texas. When did you come to Los Angeles? I came to Los Angeles in 1990. Why did you become a hairstylist? Because I needed the money. How old were you in 1990? I was 18. What was your major in college? It was drama. How was college? It was great. I would like to point out that the key to understanding this topic is to not get confused with the following question When do I use did, and when do I use was or where? You must remember the following you will use was. Or where, whenever you need to ask something related to the verb be. And you will use did for all the rest of the verbs in English. Now, let's analyze the questions and answers. We've already covered both of these topics. What we're doing now is presenting them together, hoping that it's not confusing or difficult. So let's start with questions with did. When forming questions in the past tense with any verb that is not the verb to be, we can follow this formula WH word plus did plus subject plus verb. I'm sorry, if you want, we can skip that part because that is what we have, have been looking for. Eh, eso es lo que hemos estado viendo, lo de la estructura, y para qué aburrirlos otra vez con eso, ¿okay? lo importante es lo que decía hace unos segundos, hace unos momentos, diferenciar cuándo vamos a usar where, y cuándo vamos a usar did, todo esto sigue siendo simple past, ¿okay? seguimos en el simple past, pero cuando lo voy a usar, ya sea una oración positiva, negativa, de una pregunta de información o de sí y no cómo voy a saber yo para, para diferenciar esto remember uh, lo que acaba de, excuse me perdón había un ruido Ok. recuerden lo que acaba de decir el señores que um, were y was son las formas en pasado del verbo to be. El verbo to be lo ocupamos para ser o estar, para hablar de ser o estar. Y did es el auxiliar que ocupamos para todo el resto de verbos, de ejecutar, de comer, de hacer, de crear, de divertirse, de cantar, de bailar, de estudiar, de trabajar, etc. El resto de infinidad de verbos. Podemos ocupar did. Entonces es muy importante que estemos conscientes, por ejemplo, a la hora de hacer preguntas. Si estamos preguntando algo de, de una acción que es una persona, en ese caso, eh, ocuparíamos did. O si es algo de un estado de esa persona en el pasado, de cómo estuvo esa persona en el pasado. How old were you in 19. Nairi está preguntando por su edad en ese momento. ¿Cuál era tu edad en ese momento? ¿Qué okay. What was your major in college? Major es como asignatura. College eh, la traducción literal es colegio. Entonces por college en inglés pueden entender colegio privado porque es muy común en los países de habla inglesa... Que se vayan a escuelas públicas... Y las escuelas públicas parecen como las privadas... De aquí de El Salvador... Eh, entonces... College también... Suele referirse a... Universidad... Pero es más común decirle... University... Okay? Major es como... Carrera, como vocación... Como oficio en ese... En ese ámbito... Okay? Eh, le preguntaba la chica al chico, what, is, what was your major in college? It was drama. ¿Por qué se ocupa was? Porque le estaba preguntando, ¿cuál era? Era es la forma en pasado de ser. Okay, that's was. We use was. It was drama. What do you think? It means drama here. ¿A qué, ¿A qué creen que se refiere drama aquí? Al teatro. Drama en español, todos sabemos que entendemos por drama. No hace falta mencionarlo. En inglés es exactamente eso: actuación, teatro. ¿Ok? le está preguntando cómo era. Then when we ask for actions, cuando preguntamos por acciones, como grew up, crecer, come, venir o need, necesitar, we are going to use did. For example. Okay? It is clear for you? ¿Está claro para ustedes esa diferenciación? Okay, Juan says yes. Okay, Ok, perfecto. Mañana vamos a ver este, ejemplos de cómo se. ejemplos finales, porque ustedes ya están acostumbrados eh, con lo que vimos hoy y con lo que vimos ayer. Unos ejemplos finales de todo el uso del simple past combinado con vocabulario para practicar una temática nueva, no solo pura gramática que yo sé que es difícil porque son las reglas tal cual es. Vamos a ocuparlo con vocabulario, con dinámicas que solemos hacer, espero que esté más entretenido mañana. También un poco de lecturas para practicar el análisis en lecturas. And then in Thursday we end with a review of the whole course, ¿okay? El jueves terminamos con una con un chequeo de todo el curso para que vayan listos para el final exam, ¿okay? Okay, perfect. Si alguien no tiene preguntas, podemos terminar aquí. Ok, Okay, perfect. So, this is all for today. Eso es todo por hoy. Espero que descansen y nos vemos mañana a la misma hora, por okay. ¿Okay? Okay, bye bye. Bye. Bye bye. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Bye. Bye bye.